Esta es una Álvarez, es una guitarra Álvarez, serie Regents 5220. País de origen es desconocido porque como la he adquirido usada, alguien ha tachado, ha borroneado el lugar donde se fabricó esta guitarra. Pero presiento que esta guitarra proviene de un país asiático, ya sea Indonesia o China, por la forma que está hecha y por el oscurecido de acá de la tapa. Debe ser una guitarra con una cierta antigüedad, puede quedar de los años de la década de los 90s. Presiento que es tapa sólida porque si uno observa aquí al borde del sound hole, de la boca de la guitarra, pues si podemos continuar viendo la veta de la madera, pues estamos frente a una tapa sólida. Además, el sonido que arroja es bastante potente, y por eso creo que es una tapa sólida. Y ha de ser spruce, abeto, la madera, y hacia los costados, como no tengo mucha información de estas guitarras, pues debe ser como nato lo que han usado. El puente y el diapasón han sido pintados de negro. No creo que se trate de ébano, yo creo que es rosewood. Creo que generalmente se usan. No viene con los clavijeros originales, más bien le han puesto unos Gibson que están bastante buenos. Es una guitarra de una serie económica, pero que me gusta en lo particular porque me hace recordar a la primera guitarra Dreadnought que yo tuve cuando vivía en Perú. La primera guitarra, digamos, decente como para tocar en conciertos, para trabajar, digamos. Aquella guitarra era una Yamaha Eterna. Me refiero a que la guitarra llevaba por nombre Eterna y lo decía aquí en la parte de arriba. Y cuando uno miraba la etiqueta adentro, pues decía como Eterna va Yamaha, una cosa así. Y la guitarra, esa guitarra me parecía espectacular. La adquirí también usada en una tienda de instrumentos, una tienda de instrumentos que todavía existe en Perú, se llama Casa Marín. Y en ese tiempo yo tenía una imitación de Ovation, que era una guitarra con la que trabajaba. Y fui a adquirir esa guitarra, la Yamaha, dando $100 que tenía, más mi guitarra vieja. Y recuerdo que Marín Padre, en ese tiempo, en la década de los 90s, porque ahora la tienda está manejada por Marín Hijo. Marín Padre miró la guitarra y yo le dije, quiero la Yamaha. Le di la guitarra a los $100 y me dijo, ya, llévatela. Estaba muy feliz porque esa guitarra tenía un sonido que me parecía a mí precioso, un sonido que me parecía espectacular. Con los años uno va cambiando, el oído va mejorando y se va dando cuenta de algunas diferencias. Sin embargo, no era yo el único que pensaba que tenía un sonido muy bueno, ya que algunos colegas me decían lo mismo y me pedían muchas veces mi guitarra para grabar o para tocar. Al principio, como no era posible amplificar esa guitarra, le ponía una Soundhole Pickup de Mercury, esas que son como de madera, que van aquí y tienen un cable externo. Y luego le instalé una Fishman Rare Earth, que eso sí requiere una instalación interna, pero es una Soundhole Pickup. Y es una pastilla espectacular, realmente esa pastilla, la Fishman Rare Earth, la recomiendo. No conservo más esa guitarra porque fue robada.
ya que cuando al fin me pude agenciar una Takamine, se la presté a un colega y terminó siendo robada. No, no por este colega, sino él sufrió un asalto, digamos, y entre otras cosas que perdió, perdió mi guitarra. Bueno, esta guitarra Álvarez me hace recordar un poco el sonido de esa guitarra. La guitarra que menciono en esta historia era una Eterna hecha en Indonesia. Y tiene un sonido muy parecido. Y me trae nostalgia de mi vieja guitarra, pero sí se nota que es una guitarra de una serie económica. Hay mejores guitarras Álvarez en el mercado. Ahora debo aclarar que yo vivo en los Estados Unidos, donde es un poco más fácil poder tener acceso a instrumentos de manufactura fina, instrumentos americanos, instrumentos japoneses. Aunque siguen siendo caros, pero no es tan complicado el acceso como cuando vives en países de América Latina. Y a veces las guitarras hechas en China o hechas en Indonesia son lo que tenemos al alcance. No está tan mal. Incluso las guitarras hechas en China a mí me parecen muy buenas. Quizás hace 15 o 20 años atrás una guitarra hecha en China era una guitarra pues, que no valía mucho la pena, pero ahora las guitarras hechas en China son instrumentos de excelente calidad. Bueno, si alguien quiere saber cómo suena una Álvarez serie Regions, pues para eso he hecho este pequeño review. La acción, aunque no es muy blanda, tampoco es dura, tampoco es imposible de tocar. Se puede arreglar quizás modificando el truss rod por aquí, moviendo un poquito para nivelar la altura. Esta guitarra viene con un defecto que hace trastea en el traste número 12 en las cuerdas 3 y 4. Como ven, es un trasteo bastante incómodo. Pero las otras cuerdas en el mismo traste no trastean. La 3, nos movemos un traste más y el sonido se arregla. Tiene bastante sustain esa guitarra, eso es lo bueno. Me encanta que las guitarras tengan ese sustain, que casi parece que trajeran un reverb. Ah, bueno, regresando al problema del trasteo, eso se puede arreglar sacando este huesito de acá y poniéndole alguna cosa extra por adentro, ya sea un pedazo de cartón, algo muy delgadito que pueda elevar un poquito el huesito y se corrija ese problema del trasteo. Con lo cual vamos a tener que las cuerdas van a estar un poquito más elevadas, va a ser un poquito más duro para tocar. Obviamente para el músico experimentado eso no va a ser tanto un problema, puede generar un poco de dolor a la hora de tocar, pero un músico experimentado sabe que puede superar. El músico quizás el principiante eso puede hacerlo como desanimarse un poquito, pero bueno, si eres principiante no te desanimes, que esa barrera la vas a superar, vas a poder hacer acordes bien agudos, bien adelante en el diapasón, sin mayor problema. Pero es una guitarra que tiene bastante
bastante potencia y bastante sustain, eso es lo que me gusta. Si alguien quería saber cómo suena una Álvarez serie de Regions, pues aquí está el video. Coméntame si sabes algo más de estas guitarras, si quieres saber algo más, también me puedes preguntar. Y si tienes alguna otra cosa que aportar, pues bienvenido. Okay. Hasta luego.